Sí, la verdad que parece que al sector de la restauración, a los bares, a las cafeterías, a los restaurantes, se le está criminalizando. Parece que ese es el mayor foco que existe de contagio de la COVID en nuestra isla, según las medidas que ha adoptado el gobierno de Canarias. Yo tengo mi opinión particular y, y en este sentido, lamentando que los ayuntamientos estamos trabajando a ciegas, porque no hay información por parte del gobierno, lamentando que no se nos advierta con antelación cuáles son las medidas que se van a adaptar, lamentando que esas medidas tengan que ser interpretables por todos nosotros para ver de qué manera las podemos aplicar, pues lo que hemos hecho es centrarnos en cómo poder ayudar a este sector. Y hemos puesto sobre la mesa cuatro iniciativas, dos de manera directa y dos que parten desde el área social, que también ayudarán de manera transversal a ese sector. Por un lado, una campaña intensiva de comunicación para decirle a los relejeros, a las relejeras que hay que consumir en casa, que hay que estar cerca ahora más que nunca de nuestros bares, de nuestras cafeterías y de nuestros restaurantes. Y por otro lado, otra de las medidas va a ser la facilidad que le vamos a dar de manera inmediata a todos y cada uno de ellos para que ocupen de manera gratuita el espacio público, el dominio público y así. Puedan cumplir la norma, ya que ésta dice que no pueden tener mesas en el interior, sino en el exterior. Aquellas bares, aquellas cafeterías que no tengan terraza, ¿cómo van a vivir durante este tiempo? Pues entonces el ayuntamiento les va a permitir la ocupación del dominio Era público de manera gratuita. Solo necesitamos una solicitud previa con una firma sobre una declaración responsable y a partir de ahí le diremos que podrán ocupar un aparcamiento enfrente de su fachada, que podrán ocupar fachadas de los eh, inmuebles colindantes siempre que haya autorización por parte de los propietarios de los mismos. En definitiva, vamos a pretender que esas mesas y sillas salgan de manera ordenada a la calle. Y las otras dos medidas que son o que parten desde el área social. El día 24 por la noche y el día 31 por la noche vamos a darle una ayuda a las familias vulnerables de nuestro municipio. A esas familias que no saben cómo llegar a final de mes y que no saben cómo comer, vamos a facilitarles un menú que vamos a adquirir en nuestros restaurantes, en nuestros bares, en nuestras cafeterías, que elegirá a esa familia qué restaurante, qué cafetería quiere con el menú que pongamos a disposición y será el ayuntamiento quien asuma el coste de dicha cena. A partir de ahí, la cuarta medida. La cuarta medida para los niños a partir del día 23 de diciembre y el día 8 de enero, que es cuando no hay jornada escolar, les vamos a ayudar para que vayan a desayunar. Porque claro, mi pregunta en estos últimos días es, ¿y qué haremos con todos estos niños y niñas? que durante el periodo no escolar no tienen el comedor. Pues vamos a ayudarles y vamos a facilitarles el acceso a nuestras cafeterías, a nuestros bares de los distintos rincones del municipio para que de esta manera durante todos esos días puedan ir a desayunar de manera saludable. Así que cuatro objetivos, cuatro propuestas, dos de ellas de manera directa y dos que de manera transversal parten desde el área social.